Hola chicas, buenos días. Feliz martes de avances. Ya estamos a día 1 de agosto. Madre mía, la marcha que lleva el año, ¿eh? Es que vamos a una velocidad que no es normal. En fin, bueno, vamos a ver cómo ha ido la semana con este calor. Es verdad que en verano bordamos menos. Yo no sé si es por el calor que hace, que las telas son como mantas que nos dan abrigo y no nos apetece, o porque es verano y que salimos más y que hace buen tiempo y que, pues eso, que salimos más. En fin, vamos a ver qué es lo que teníamos en la semana. Aquí. No. Sí, aquí. Vale, el martes. El martes fue la última vez que nos vimos con vídeo de avances, ¿vale? Y entonces nos fuimos por la tarde a jugar la partida de mus, por la mañana yo había tenido médico y por la tarde, en lugar de estar bordando, me hice en costura creativa una carpetita para los bordados que hago a mano, y entonces como no necesitan un bastidor, no hace falta que sean tan grandes, luego lo veréis. Luego el miércoles salió el bordabingo, que salió el C4. Hacer 100 cruces en un diseño o diseñador que empezara por L o por M, que luego lo veremos. Y yo lo que cogí el miércoles fue Christmas Interior, que me había salido en el Whip Go dos veces. Me había salido con el número 20 y con el 22. Entonces, Christmas Interior. Espera, voy a poner aquí el lacito este y cierro. Christmas Interior es un diseño de Lucas que me encantó. Lo compré en Etsy. Es de Punto de Cruz y Arte, pero yo lo compré a través de la tienda en Etsy. Porque no tengo... Ah, vale, ya, yo decía, ¿dónde tengo yo la foto grande? Calla, calla, que la recorté. La tengo aquí. La tengo aquí. Es esta maravilla de fotografía. Es una habitación en Navidad donde tenemos un gatito en el sillón y un perrito en la alfombra delante de la chimenea. Es una maravilla. Tiene 82.080 cruces. A mí este me gustó desde siempre, siempre. Y entonces el verano del año pasado lo encontré en Etsy. ¿En verano? Sí, ¿no? Y me gustó, estaba de oferta, lo pedí y era de Punto de Cruz y Arte. Entonces nada, me lo mandaron. Es de Lucas, como os digo, tiene 58 colores, todos a cruz completa, y después tiene un poquito de punto lineal con el único hilo que hay, que yo creo que es de madera, que es este. Este que brilla, ¿veis? Un blanco que brilla, que es metalizado. Los demás son hilos de ¿qué? ¿De DMC? No, son hilos de Anchor. Tiene tela de Aida de 18, de Count 18, en color blanco premarcado, en un color beige premarcado. Los hilos son de Anchor, 58 colores, con un nivel de habilidad de 4 sobre 5 y medirá 48,5 por 34. Vale, bueno, pues tenía que hacer el doble de cruces, porque como me salió dos veces, en lugar de 250 tenía que hacer 500. Y no sé cuántas hice. No sé cuántas hice, pero yo creo que más. ¿Lo apunté o no? Ah, pues mira, lo apunté, hice 363 un día y al día siguiente lo terminé y hice en total 536, que lo elevé a un 5,55%. Llevo 4.567 cruces. Y entonces vamos a ver lo que hice. Os pondré una foto de cómo lo llevaba para que veáis la diferencia. La verdad es que las cruces aquí haces y haces y haces y no se notan tanto porque es que es muy grande, ¿no? Pero vamos, estaréis viendo que hice toda esta zona de aquí del árbol, todo esto de aquí y esto de por aquí. Aquí es... Bueno, todavía no está terminado esa zona de ahí. Veis que me quedan muchos huecos por rellenar.
Pero vamos, rojos y verdes diferentes. Estas blanquitos son los de los brillitos. No sé si se consiguen ver los brillos ahí. Es una gozada cómo va quedando. La cruz es muy pequeñita porque el count es muy pequeñito, claro. Es un count 18. Imaginaros esto en un 14. Madre mía, necesitas una manta de cantidad de tela. Es precioso. A mí, desde luego, me encanta la definición que está teniendo. Y bueno, por aquí voy. Mi objetivo la próxima vez es rellenar lo que queda del árbol y venirme, no sé si a la izquierda o a la derecha. A ver, déjame que vuelva a mirar, porque claro, que todo el mundo está yendo hacia la izquierda para ver el ventanal. Claro, es lógico, porque por aquí es más de lo mismo, vuelve a haber otra vez árbol, pero hay que hacerlo también. Entonces mira, de momento yo creo que bajaré entonces un poquito más. Quiero bajar hasta donde llegue la repisa de la chimenea. Este va a ser mi objetivo, sí. Voy a ir bajando hasta la repisa de la chimenea, que yo creo que será más o menos lo que me llegue por aquí. Lo rodaré un poquito en el bastidor. Este es uno de los bastidores rotatorios de Lucas que me encantan, estos marcos. Entonces lo que haré será subir la tela para poder trabajar hasta aquí abajo y voy a seguir avanzando hacia abajo para ver la repisa, ¿vale? Pues este fue mi primer avance de la semana. Lucas. Se llama Christmas Interior. Vale, siguiente. El siguiente fue el jueves, vale, el jueves, como os digo, terminé Christmas Interior y después había salido el bordabingo el día anterior, el miércoles, que había que hacer 100 cruces en un diseñador que empezara por L o por M. Y yo cogí París, que es de L, de Lucas, y le hice 722 cruces. 722 cruces en Lucas, en París. Tenemos además un grupo que se llama Un Paseo por París, un grupo en Facebook, y todas subimos ahí los avances del mes, de lo que vamos haciendo, cualquier diseño que tenga que ver con París, ya sea un kit, un gráfico, un lo que sea que tenga que ver con París. Este es el diseño, es gigante. Tiene 104.880 cruces y medirá 65,5 por 32,5. Tiene 456 por 230 cruces. Está hecho en count 18 Aida blanco con hilos de Ancor, 55 colores. Máximo nivel de habilidad. Cruces y medias cruces con dos hebras, nudos franceses y punto lineal con una y con dos. Eso será a lo largo del tiempo, porque yo voy por aquí, por esta esquinita enana. Os pondré un avance de, o sea, una foto de cómo iba la última vez para que veáis mi avance. Mira, ya sabéis que os dije que este, como es tan grande, lo tengo montado del revés, porque como yo no me gusta ver las cosas completas y no lo puedo ver así, lo estoy bordando así, ¿vale? Con un giro de 90 grados, con lo cual estoy haciendo el señorito este. Y bueno, ahora lo giro y veis mi avance, ¿veis? Mira, aquí lo que hice fue... Ay, espera, que le doy a la pantalla del ordenador. Bueno, a ver cómo lo hago. Uf, madre mía, si no cabe. No cabe. Bueno, lo que hice fue terminar el camarero, la cara, el brazo, el otro brazo. Ya se nota aquí cómo está sirviendo la mesa esta señora de aquí. Y avancé todo esto de por aquí también. Lo estuve haciendo. Ya te digo, una vez que acabé, rellené todo. Me quedan por aquí tres cruces y por aquí un poquito. Pero vamos, ya está prácticamente todo cubierto, toda esta zona. Ya se ve al camarero aquí. Y empecé a avanzar por esto de aquí,
que es, ay, espera, eso que ya sale por aquí es esta parte de aquí, de aquí detrás, tiene un poquito de verde, de las cosas que hay por aquí, y aquí se empieza a ver el mantel de la mesa de al lado. Bueno, hasta que no tenga más hecho, pues está claro que no voy a poder enseñar nada más. Mi idea, pues quiero llegar más o menos como hasta la mitad de altura y luego avanzar un poquito para acá. Voy a tratar de hacer como si fueran 8 cuadrantes en la imagen. Esto está claro que va a ser una imagen de largo recorrido, ¿no? Una carrera de fondo, porque tiene muchísimo para hacer, muchísimo. Pero vamos, es muy bonito. Tiene muchísimo confeti, ya sabéis que en estas labores tan grandes que no llevan punto lineal, para que se vean bien, primero, tiene muchísimo cambio de color, la cruz es muy chiquitina, el píxel es muy aproximado y está súper bien. Es una imagen de Richard McNeil, tiene imágenes preciosas de las que hay trabajos en punto de cruz. Este también es de punto de cruz y arte. Vale. Siguiente. Esa misma noche salió Borda Oculto, que salió la letra S, porque nos decía el Borda Oculto en el número 10, día de comienzo del bordado en comunidad o día de comienzo del invierno, y era solsticio. Ya solamente nos queda una casilla por rellenar y ya terminamos este juego. Bueno, pues salió Borda Oculto. ¿Y qué hice yo? Lo trabajé el sábado. El viernes lo que hice fue, en costura creativa hice una carpetita como la mía para una amiga, que se la he mandado ya. Hice un vídeo hablando de los samplers que tenía para empezar y empecé Brown of Roses, primeras puntadas. Esta es la carpetita que me hice para las labores que no tienen bastidor, que trabajo en mano. Esta es la que os dije que era mi carpetita de costura creativa, con esta tela tan bonita, que parece de los Hobbit. Me encanta, se la vi a Nuria, de Nuria y sus cruces, y me encantó, y me mandó el link y me la compré. Me encanta, me encanta. Bueno, pues aquí lo que hice fue Brand of Roses. Empecé, la cogí más días, ¿eh? La cogí, creo que dos veces. La cogí el viernes, la cogí el domingo. Dos veces la cogí. Sí, dos veces. El viernes y el domingo. Espera, tengo aquí mi café, se me está quedando frío. Se me está quedando, no, se me ha quedado helado. Bueno. Brand of Roses es un kit que he comprado, un kit no, un gráfico que he comprado en Etsy a la diseñadora que es Cross Stitch Antiques, Headmaster Sampler Series, se llama Brand of Roses 1845 Antique Sampler. Me pareció súper bonito, no se ve muy bien aquí, así es que os pongo después una foto de del gráfico más de cerca. Tiene un montón de colores. Son, mira, todos estos. No me cabían bien aquí y tengo que hacerme otra bolsita de estas porque aún me quedó tela para guardar el otro organizador porque voy a estar bastante tiempo con él y los dos juntos iban a quedar muy, muy dañados los hilos, ¿no? Quiero que no se dañen tanto. Entonces, bueno, pues estos son los colores que lleva, son súper bonitos. Estos y estos. Ya te digo, es un trabajo súper grande, ¿eh? Porque yo pensé que iba a ser más pequeño y encima casi meto la pata. Ahora os explicaré. Mira, ¿ves? Estos son los colores. Por un lado, estos. Porque claro, tiene rosas, tiene letras. Tiene un castillito, tiene una corona de flores, ¿veis? Pues todo esto son los hilos.
Y ya te digo que me voy a preparar otra bolsita porque esta para una vale, pero para dos le queda un poco apretados los hilos. Elegí esta tela, que es preciosa. La tela es una Schweiger Lino Belfast 32 del color 5139. Es preciosa, es como un azul cielo marmoleado maravilloso. El tamaño 70x50. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo cuando me puse a medir, pues resulta que me estaba quedando corta. Había empezado aquí, con todo este espacio, y me pongo a medir, y claro, va a medir 43. En el count de la tela, que como es un 32, es como si fuera el 16, son 6,3 cruces por centímetro. Pues, ¿qué ocurre? Que necesitaba 43 centímetros y mirad lo que me hubiera pasado. Mirad lo que me hubiera pasado, que aquí me hubiera quedado este margen súper pequeñísimo. Tú me dirás qué iba a hacer luego el pobre enmarcador para enmarcar esto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues dejé esto aquí y empecé por la otra esquina. Y ahora sí, al empezar por esta esquinita, que ya empecé, llevo hasta la letra D. Al empezar aquí, no es que me sobre muchísima tela, pero por lo menos, hija, ya no es lo mismo. Son 43. ¿Veis? Quieras que no, me queda todo esto. Es que me quedan como 3 centímetros más. Entonces, bueno, pues así ya me quedé más conforme. No es que esté súper contenta, porque me gusta dejar mucho más margen, pero la tela es la que tenía. Es la pieza que tenía en mi fondo de armario y la verdad es que cabe. Y como cabe, además es que es tan bonita. Mirad qué tela, por favor. Espera, que la doble para que a ver si conseguís ver el marmoleado que tiene. Y es un azul bebé precioso. De momento solamente estoy utilizando el color, creo que es el 823. Sí. 823 y estas puntaditas pequeñitas que llevan en la punta del color 597 de DMC, pero los colores no son de DMC, son de Lucas. Y entonces lo que hice fue que a cada número, menos por ejemplo el 310 sí es de DMC, pero el 229 de Lucas es el, digo, de DMC es el 82 de Lucas. El 355 de DMC es el 410 de Lucas. El 402 de DMC es el 393 de Lucas. Entonces, bueno, pues así lo tengo organizado con los hilos de Lucas, que me encantan, porque me encantan cómo funcionan. No se enredan, son suavecitos, da gloria con ellos, de verdad, da gloria con ellos. Entonces, bueno, pues esto es lo que llevo. Lo tengo, ya te digo, los hilos los he separado en esta bolsita mientras le hago otra carpetilla de hilos, porque no quiero que se me maltraten mucho. Ay. Es que bastante que van a estar, yo qué sé, dos años o por ahí, trabajándose, entonces claro, necesitan estar cómodos, y aquí en la bolsita están súper a gusto, pero claro, un paquete si meto dos, me parece que es mucho. Entonces, bueno, pues esto es el avance que hice, bueno, el avance, el empiece, se llama Brand of Roses, manojo de rosas. Mira, es como si fuera una zarzuela española, la del manojo de rosas. Vale. Bueno, está precioso, ¿eh? Estas letras tan originales, esa A, yo no sé quién inventó esa A, pero esa A es así. Y llevo bastantes cruces, lo que pasa es que, claro, como es en papel, pues no puedo decirte cuántas porque no las he contado y paso de ponerme a contarlas. Y sobre todo estoy encantada con mi bolsita. Me parece una monada.
Siguiente. El siguiente, como os he dicho, fue el sábado. El sábado hice el vídeo de colaboración con la tienda GBFKE, que es la primera vez que que trabajaba con ellos. Mariconde un sampler de Teresa Kogut que ya os enseñé, que voy a empezar hoy. Y para el bordaculto, que era la S, cogí Sirena Cósmica. La Sirena Cósmica es una pasada de bonita. Os enseñé el otro día cómo era el gráfico. Esta la tengo aquí en esta maravillosa bolsita de patchwork que me mandó mi amiga Natalia del Dedal Rojo. Mirad qué monada. Muy americano, pero la tela me encanta, me encanta, me encanta. Y sobre todo la parte de delante. Es que esto es, vamos, una maravilla. Mirad qué cosa tan bonita y qué bien terminada está. Me encanta. Bueno, pues esta es una sirena cósmica que compré directamente en Etsy a la diseñadora, que se llama The Primitive Hare, la liebre primitiva. Y este es la foto de cómo es la sirena. Luego os pondré por ahí una foto más bonita, porque ahí no queda muy bien. Es curioso porque te lo manda en papel, en PDF, en un papel para imprimir, y dice vendido a Almudena Zapata. ¿Ves? Estos gráficos, ellos te piden que por favor seas respetuoso con su trabajo y no lo compartas. Mira, ves, aquí lo dice. Please respect my work and do not share this pattern. Por favor, respeta mi trabajo y no compartas este gráfico. Yo no los comparto nunca, la verdad. Porque eso, porque respeto el trabajo de los diseñadores. Bueno, los hilos son hilos especiales. Son hilos especiales de Wix Dye Works. Casi todos, algunos son de DMC. Y otros son hilos especiales. Hija, se me despegan las pegatinas. Los tengo colocados en esta rueda de este organizador. Y la tela se la compré también a la diseñadora. Aquí tengo los hilos de recambio, ¿vale? Los Wix Dye Works de recambio. Porque tiene mucho de este color, claro. La sirena, menuda cola tiene la tía. Fíjate, fíjate, menuda cola tiene. Bueno, pues la tela se la compré directamente también a la diseñadora. Es un lino maravilloso, babosillo así. Espera, creo que tengo aquí. Dice que lo hace a mano, el tinte, por favor no lo laves. Pero no dice el count ni nada. Solamente dice alma de sirena. Bueno, pues la tela es maravillosa, de verdad. Tiene un lino. Es estas telas babosillas maravillosas, que sabes que son telas como antiguas, que me encantan. Mirad el teñido de esta tela. O sea, parece totalmente la profundidad del océano. Me encanta. Y está muy bien teñida. O sea, porque yo veo algunas telas teñidas por chicas que se tiñen sus propias telas. Yo también cometí ese error en su momento. Y al final prefiero o hacerlas en telas lisas o en marmoleadas. Perdón. Telas lisas o marmoleadas, de las que se compran ya directamente en las tiendas. O bien comprarle directamente a las diseñadoras, a las personas que saben hacerlo bien de verdad. Bien de verdad, como es el caso de Primitive Hare. Bueno, pues habéis visto que todo lo que hice. Primero hice estas puntaditas, no sé si os las enseñé o no. Hice estas poquitas porque empecé en el centro de la labor. Y estas eran en el 3371, en el marrón oscuro. Y lo que hice fue subir hasta aquí. Llegué a la parte más alta de la cola y este piquito de aquí. Entonces, ¿cuál es mi propósito para esta? Pues rellenar este triangulito, que será lo primero que haga. Parece que fuera todo del mismo color, pero nada más lejos de lo normal. Nada más lejos de la realidad, porque aquí, que ya voy rellenando, hay como cuatro colores diferentes de azul. Y luego estas puntas pequeñitas que hay por aquí son
en un azul súper clarito, y estos en un gris, otra vez aquí el azul súper clarito, ¿ves? Y también lleva blanco, creo. Ah, no, blanco no, todo es el azul clarito. Entonces, bueno, pues mi idea es seguir por aquí. Esta es una maravilla, ya te digo, me encanta la tela, me encanta cómo quedan las cruces aquí. Mirad este lino, qué maravilloso es. Y este también lo estoy bordando en la mano. Le vi a Natalia una sirena de esta misma diseñadora, preciosa, que tiene un barco por aquí abajo y tal, una preciosidad. Pero esto va a estar conmigo también muchísimo tiempo, así es que cada vez que lo abra y lo saque, me acordaré de mi amiga Natalia, que me mandó de regalo esta bolsita tan maravillosa. Esta se las compra ella a una diseñadora que hay en Instagram, que se llama Starry Owl Stitchery. Es una preciosidad, desde luego, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, Natalia, por descubrirme estas cosas tan bonitas. Vale, siguiente. Siguiente. El siguiente fue el sábado hice eso y tal. Luego el domingo cogí el Whipcone número 9, porque en la anterior semana ya había cogido el de Olivia. ¿Os acordáis, no? Que os enseñé el de Olivia, que lo hice el sábado anterior, que era el Whip Go 27, ¿ves? Y aquí hice el número 9, que era la botita de Ramón, la botita de Navidad. Bueno, hice 876 cruces. Tenía que haber hecho solamente 250, pero como se la quiero terminar para Navidad, cada vez que la coja, haré todas las cruces que pueda. Voy por el 66,39% de la labor. También lo tengo colocado en un marco rotatorio de Lucas. Y mi avance, os pongo una foto aquí en un ladito. Mi avance ha sido terminar en lo que queda del sillón. Tenía empezada una parte de la vela del barco, lo veis por ahí cómo estaba. Terminé el barquito este que viene aquí, el tambor, y empecé la caja que viene en este lado. El gráfico completo lo compré en un 2-3 Stitch. El año pasado hice la de mi hija, recordaréis, la de la sala de música. Y esta es para mi marido. ¿Veis? Empecé la cajita esta, avancé bastante por el sillón, hice el tambor, hice el barco, me queda toda la alfombra, bueno, me queda muchísimo, claro. Aparte de que la magia de este diseño está en el punto lineal, que todavía no he empezado a hacerlo. Hice un poquito de punto lineal aquí, espera que abra. ¿Veis? Hice un poquito de punto lineal aquí arriba. En la zona de las velas, en la zona de las velas y del San Nicolás que está aquí, y el trineo, esto sí que le hice el punto lineal, pero vamos, ni se lo hice a la corona, ni se lo hice por aquí. Esto que parecen estrellas son los hombrecitos de jengibre, con lo cual, pues oye, aún queda muchísimo por hacer, muchísimo, muchísimo. Me encanta cómo queda la chimenea. El otro día me decía Natalia, es que esa chimenea parece que vas a meter la mano y te vas a quemar, porque está muy bien conseguida. Digo, sí, es verdad. La verdad es que está súper bien. A ver que lo cierre. Me encantan estos marcos, ya te digo, porque le deja muy buena tensión para bordar. Son de punto de cruz y arte. Son marcos rotatorios de Lucas. Y mira, mira cómo se nota ya aquí en la caja, cómo se nota la forma del corazón que va aquí en el medio, porque tiene un corazoncito rosa. No es una caja, es como un baúl. ¿Veis? Aquí tiene un corazón rosa. Y aquí va esta corona de acebo con una vela dentro de un cristal. Bueno, tiene detalles preciosos. Estoy deseando, te digo,
poder empezar a hacer el punto lineal. Terminé la cara del osito también, que os acordaréis que estaba pendiente. Yo creo que aquí ya he terminado todas las cruces. Esto ya es otra cosa. Bueno, me encanta cómo está quedando. Pues este ha sido mi avance en la botita de Navidad de Ramón. Tengo pendiente la mía, pero será el año que viene, si Dios quiere. Porque la de mi hija la guardé ya, ¿no? Sí, está aquí. La de mi hija, os acordaréis que la hice el año pasado. Me llevó casi todo el año, claro. La compré como en febrero o marzo y empecé a bordarla y terminé a primeros de diciembre. Que terminé el montaje. Bueno. Siguiente. El siguiente fue... bueno, volví a coger Brand of Roses el domingo, que ya lo habéis visto. Y luego, ayer me cundió el día muchísimo, muchísimo. Salió el Whip Go, que ha salido el número, para mí, el número 34, que es el solsticio de invierno. El número 22. Porque no sale, espera. Ah, sí, salió dos veces el número 2 y salió el número 22, con lo cual en los tres tengo Christmas interior, que es el que os acabo de enseñar al principio, de ese paisaje tan bonito, esa imagen tan bonita de un salón con cortinajes rojos, con gato y perro. Con lo cual en este tengo que hacer 750 cruces, en el Whip Go del solsticio tengo que hacer 250. Y en el principal 35, que esta semana no he cogido el que principal, esta quincena. No me da tiempo a todo. Cogí Portofino. Portofino es una imagen de pana, de un diseño de pana, con una colaboración directa con la marca. Y es este diseño tan precioso, ovalado, con esta imagen de... esta ciudad costera del norte de Italia, de la Riviera Italiana, Portofino. Es un sitio de lujo, como pueda ser en España Marbella o Palma de Mallorca. Y es un sitio de veraneo de la gente de dinero. Me encanta. Está metido en mitad de las montañas y tiene el mar abajo. Todos son zonas comerciales. Es súper bonito. Súper bonito. Lo estoy haciendo también en un... rotatorio, en un marco rotatorio de Lucas, en este caso pequeñito, y he tenido bastante avance. Os voy a poner la fotografía de cómo iba para que veáis la diferencia. Aquí lo que hice fue, terminé esta zona de por aquí, avancé por aquí también, veis, toda esta zona de aquí estaba sin hacer. Y sobre todo terminé el cielo, que ya me quedaba poquito, ya lo terminé, el cielo del todo. El cielo va con medias cruces, a veces con dos hebras, a veces con tres, a veces con cuatro, a veces con hilos combinados. Y luego hice esta parte de aquí de, creo que es la catedral o la iglesia o algo, y esta zona de aquí. ¿Qué os voy a decir de este? Es precioso. Tiene unos hilos... impresionantemente buenos, son de Ganma, igual que la tela, y no sabes qué bien quedan. Y es que pana, además, es que aparte de que tiene muy buenos hilos y muy buena tela, es que el diseño es muy bueno, porque recordaréis también ese perrito que estoy haciendo, que está delante de la puerta con la correa en la boca y hay un paraguas colgado del pomo, también es de la misma casa, de pana. Y bueno, ya veis cómo queda, es que es una pasada. Y este, ya te digo, fue una colaboración directa con la marca. Estoy súper contenta de cómo está quedando, hacía tiempo que no lo tocaba. Y estoy muy contenta del avance, me encanta. Vale. ¿Qué te pasa, bombón? Ya estoy terminando, espera. Y luego para terminar, todavía me quedan más cosas. ¿Qué?
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cogí Ángeles del Jardín, de Jeremiah Jackson, que fue uno que empecé para el cumpleaños de Manoli, y este lo estoy haciendo con Natalia, le da el rojo. Esta para mí es una amistad total, porque tenemos... La bolsita me la hice yo, vale. Lo estoy haciendo con Natalia, en honor al cumpleaños de Manoli. Y la tela que estoy utilizando es esta Jovelan que me regaló Judith de Bordando Arcoiris, del canal Bordando Arcoiris. Y Manoli es instagramer y su Instagram se llama La Locura de Mis Bordados. Tenéis que ir por su Instagram, veréis qué cosas tienen. Os diré que en el grupo la llamamos La Agujita Veloz. Con eso creo que ya tenemos una buena pista de qué cosas hace Manoli. Bueno, este diseño de Jeremiah Jackson lo compré en AliExpress, pero Natalia sí encontró el diseño en una mercería de Estados Unidos, porque ella vive en Pensacola, y es una monada, se llama Ángeles del Jardín, es monísimo. Os voy a poner también por dónde, cómo era el avance de por dónde iba, para deciros lo que he avanzado. La tela, bueno, también lo estoy trabajando en la mano. La tela es maravillosa. Esta Jovelan, para trabajar en la mano es muy gozosa. La cruz es muy pequeñita porque el count es muy pequeñito. Y aquí lo que hice fue... Espera, que vamos a dar la vuelta por donde lo pongo para que no transparente. Espera. Bueno, más o menos. Mira, aquí lo que avancé fue... Las letras en punto lineal de aquí. Tenía hecho el principio de la cajita de herramientas, estas donde están los gatos. Y entonces faltaban estas crucecitas de aquí en verde oscuro o en azul oscuro, no me acuerdo qué color era. Hice el gato con el punto lineal de aquí. Esto fue lo que hice, de aquí para acá. Pero esto estaba el punto de cruz hecho, faltaba el punto lineal. Mirad cómo queda, mirad qué cosa tan mona. Es como si fuera esa tela de cuadritos. Y luego las letras, que son preciosas. Lleva nuditos franceses en los puntitos de las I's y de las J's. ¿Veis? Queda súper mono. Mi intención para este, pues acabar el otro gato que me queda aquí. Acabar el gato de aquí. Y luego... terminaré las dos líneas de aquí para meter aquí en medio la palabra gladness, que es lo que falta, alegría. Y luego, como ya tengo empezado este lado, me iré para el angelito de aquí. Eso será lo que haga. Es monísimo, ya te digo. Este es un diseño muy ochentero, pero queda súper bonito. La tela, te digo, tela Jovelan, que me regaló Judith, que la trajo de Estados Unidos cuando estuvo por trabajo allí estos meses atrás. La bolsita me la hice yo. Mira qué tela más mona lleva por dentro también, de lunarcitos rosas. Es muy dulce. Esta le hubiera encantado a Natalia, que le encanta el color rosa. Vale. Judith tiene un canal maravilloso que se llama Bordando Arcoiris. Tenéis que buscarla en YouTube si no la conocéis aún, porque tiene unas labores preciosas. Avanza. Esta no es que tenga la aguja veloz. Esta hemos dicho que debe tener un ejército de esclavos elfos debajo de la cama, que cuando ella duerme los elfos salen y trabajan en su nombre. Vale, siguiente. La siguiente que cogí fue las cuatro estaciones de Lanarte. Vale, este es un diseño que estoy haciendo con María Ángeles Soriano, una suscriptora. Creo que su canal de Instagram, su cuenta de Instagram también se llama así, María Ángeles Soriano. Ella va súper avanzada porque ella tiene, me mandó la foto, os la pondré, de cómo va ella. Ella tiene hecho ya todo esto de aquí. El pajarito, las tres mariposas, las tres mariquitas, este montón de flores con la abeja, con las abejas, los huevos y los conejos. ¡Qué vergüenza, maja!
Es que yo voy fatal. Yo voy súper lenta, por Dios. Yo lo que llevo es... A ver. Este también lo tengo en un marco de Lucas gigantesco. Os pondré también la foto de cómo iba yo. Y yo nada, pues llevo este trocito de aquí. Me hice esto. Que como aquí me equivoqué, no sé si os acordaréis que me había equivocado porque esta fresa tenía que ir aquí, con lo cual esto lo puse más arriba de lo que debía. Lo que hice, mis 500 cruces están en el pajarito y un poco de avance de aquí. Porque antes de hacer la mariposa tenía que hacer el pájaro para ver hasta dónde podía hacer la mariposa, porque igual cuando la haga hay parte que no se vea porque quede debajo de la cabeza del pájaro, porque como ha ido todo más alto... Madre mía, qué metedura de pata más tonta. Pero bueno, ya lo arreglé. Lo arreglé. Voy a mi próxima vez que lo coja para este mes, terminaré el pájaro y la mariposa. Y luego seguiré la cenefa para seguir por este lado de aquí. Y tengo que hacer esta fresa aquí abajo otra vez. Anda, qué menuda metedura de pata. Me encanta. Este es un Lanarte, una colaboración con Punto de Cruz y Arte. La tela es, bueno, maravillosa, los hilos son divinos y bueno, pues la mejor compañía, ¿no? Estar haciéndolo con una suscriptora como es María Ángeles me gusta y nos anima a las dos. Tenemos que hacer 500 cruces al mes y bueno, pues ahí voy, queda precioso, ¿eh? También tiene una delicadeza esta tela, me encanta. Bueno, pues luego para terminar, no quería hacer más. Pero ayer por la noche parece que me quedé yo con ansia de un poquito más. Pero estaba tan cansada que casi ni veía. Aún así, yo soy una lanzada y dije, buah, pues mira, voy a hacer un poquito, unas cruces, muy poquitas, la verdad. Este diseño, esta bolsita me la regaló Judith de Bordando Arcoiris cuando nos conocimos en La Coruña el mes pasado. El mes pasado no, el otro. Jolín, cómo pasa el tiempo. Y este lo empezamos en el día de su cumpleaños. Se llama All Stars for You. Todas las estrellas para ti. No está muy clara la imagen. Voy a ver si encuentro una y os la pongo. Igual que os pondré por cómo iba. He avanzado poco, ya te digo. Tiene muchísimos hilos. Que los tengo aquí guardados. Y estos hilos me los mandó Nuria. De Nuria y sus cruces. Que es un encanto de criatura. Nuria es un cielo. Conocéis todas a Nuria. Y la que no la conozca ya está corriendo a ver su canal que le va a encantar. Nuria y sus cruces. Y bueno, pues aquí lo que hice fue que hice estas ventanitas, hice esto de aquí, las ventanitas y ya, y un poquito de por aquí. ¿Dónde? No, ya está. Esto. Te digo, estaba muy cansada. No pensaba enseñarlo, pero mira, ya lo tenéis ahí, ¿qué más da? Sobre todo porque mira, de hecho me dejé la aguja enhebrada en el color que tengo que poner y no lo puse. Porque ya se me cerraban los ojos, estaba cansada ayer. Es que ayer trabajé en cuatro, maja. Y bueno, pues esto es todo lo que tengo para enseñaros en esta semana. Espero que os hayan gustado mis avances. Y que nos veamos pronto la semana que viene. Ya estamos en agosto, ya se está acabando, como quien dice, el verano dentro de nada. Y luego bordaremos mejor y con más ganas. Y me encanta mi bolsita. Me regaló dos. Me encantan. Bueno, chicas, pues esto ha sido todo lo que tenía para enseñaros en este martes de avances. Espero que hayáis pasado un rato agradable y entretenido mientras bordáis. Y nada, nos vemos el martes de la semana que viene. Si es la primera vez que vienes por aquí y te ha gustado lo que has visto, suscríbete, que por aquí saldrá un redondelillo con mi cara, pinchas que es gratis. Luego, si eliges la campanita donde dice todas, YouTube te va a avisar cada vez que yo actualice el canal con un vídeo nuevo. Si este te gustó, un like, me encanta verlo. Es como, ¡gracias! Como si fuera un aplauso al final de la función. Y si ya estás en mi canal, gracias, gracias, gracias por acompañarme y por ver mis vídeos. Hasta pronto. ¡Mua! ¡Almubesos!